Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Vivanti, espero que se encuentren muy bien. Quiero mostrarte cómo puedes personalizar el puntero del mouse. Para ello te voy a dejar tres herramientas aquí en la descripción de este video que te van a permitir poder descargar imágenes personalizadas o también punteros animados como los que te voy a mostrar a continuación. Paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es ir a la configuración de Windows. Para ello, pulsamos un clic derecho, vamos a configuración, luego entramos a personalización y acá en la sección de temas vas a pulsar donde dice cursor del mouse. Se nos abre esta pequeña ventana con las propiedades del mouse, entramos a punteros y dentro de esquemas puedes elegir varios. Dependiendo de los temas claros o oscuros, puedes elegir también los punteros. Ahora, si quieres uno personalizado, entonces tenemos que pulsar aquí en examinar para poder elegir el archivo. Por ejemplo, voy a elegir este que acabé de descargar. Es un puntero animado. Al darle aquí en aplicar, ves que se cambia. Ahora, estos punteros personalizados, estáticos o animados, los puedes descargar de las siguientes páginas que te voy a mostrar a continuación. Y vamos a entrar a la primera página, que es DeviantArt. Aquí en el buscador vas a colocar puntero. Aquí te van a mostrar una gran colección de punteros personalizados por diferentes temáticas, por diferentes colores. Simplemente tienes que pulsar en una de esas colecciones y luego por acá debes buscar el botón de Download. Free Download. Al pulsar en él se va a descargar un pequeño archivo que está comprimido. Lo abrimos y lo que tenemos que hacer es extraer esa carpeta. Lo puedes hacer en el escritorio y luego te vas a ir acá a las propiedades del mouse donde te acabo de mostrar los pasos. Pulsas en examinar, te vas a la carpeta donde lo acabas de descargar y aquí ves que ya te muestran las diferentes flechas. Pulsamos en abrir, le damos en aplicar y ya se cambia. Y lo mismo vas a hacer con los otros que están aquí, los que más utilices. Esa sería la primera página para descargar los iconos, pero si quieres unos iconos animados como los que te mostré a continuación, vas a ingresar a esa página que también está en la descripción de este video. Aquí está organizado por diferentes categorías y en la parte superior te muestra los nuevos, los más descargados, los que tienen mejor ranking, comentarios o favoritos. Por ejemplo, voy a ingresar aquí a los más buscados. Aquí me aparece toda esta lista. Digamos que te gusta este azulito, lo eliges y pulsas acá donde dice Download. No te vayas a confundir de pronto con la publicidad y le das en guardar. Esto por defecto se guarda en la carpeta de descargas. Entonces pulsas de nuevo en examinar, te vas a tu carpeta de descargas y aquí ya te sale el puntero. Le damos en aplicar, aceptar y ahí. Y ahí, como puedes darte cuenta, ya se ha cambiado. Ahora, si no quieres ninguno de esos, puedes entonces elegir tu propia imagen. Puede ser una imagen PNG que quieras convertir. Entonces ingresas a esta página donde tenemos que convertir esa imagen PNG a .icon. Para ello, pulsas aquí en elegir archivo. Vas a elegir cualquier imagen PNG que tengas ya descargada. La seleccionas y le damos en convertir. Aquí en la parte inferior está el botón y de nuevo en guardar. Una vez hecho esto, aquí nos aparece el nombre para que no te vayas a confundir. Y ya al ingresar aquí a las propiedades, en examinar, le damos aquí en tipo de archivo, elegimos todos los archivos, y así nos muestra a todos, incluso los de .ico. Los seleccionas, le das en abrir, a aplicar, y así es como podemos personalizar el puntero del mouse con estas tres páginas.